Hola a todos. Estos días se está hablando mucho de un descubrimiento muy intrigante, muy curioso, porque se ha descubierto el cuásar más brillante conocido hasta la fecha y es un objeto monstruoso en todos los sentidos. Es algo que, de hecho, sorprende que no se haya descubierto hasta ahora, porque los investigadores responsables del descubrimiento lo que dicen es que estaba oculto a plena vista. ¿Qué es lo que pasaba? Simplemente que es tan brillante que no se pensaba que pudiese ser un cuásar. Y sirve también para ver un poco cómo se encuentra este tipo de objetos hoy en día, cómo se realiza este tipo de búsquedas, y ayudará a entender lo que vamos a comentar en este vídeo, el por qué ha habido que esperar tanto tiempo para detectar algo que en realidad estaba ya observado desde el año 1980. Así que en este vídeo vamos a hablar de qué pasa con este cuásar y vamos a aprovechar y vamos a explicar también qué son los cuásares con la ayuda de un simulador que utilizo a veces, que es Space Engine. Y lo primero que vamos a hacer es comentar lo que se ha dicho sobre este descubrimiento. Vamos a repasar los datos rápidamente. Y tengo la noticia aquí porque el nombre no es fácil de recordar. Se llama J0529-4351. Es el nombre que tiene este cuásar. Y destaca, entre otros aspectos, porque tiene 17.000 millones de veces la masa del Sol. Es una barbaridad. Es algo realmente masivo. Devora una masa solar por día, es decir, cada día su masa aumenta en tanta masa como tiene el Sol. Una masa solar es simplemente eso, es la masa del Sol. Y es, que no me equivoque, 500 billones de veces más brillante que el Sol. Es un objeto que es difícil de poner en perspectiva. De hecho, vamos a comentar esto ahora ya con Space Engine, que es esta herramienta que tengo aquí, que a veces la utilizo en los directos que hago y que resulta muy, muy útil. Porque sin ser perfecto, porque la realidad es que no es perfecto, sirve para hacer una... A veces sirve como buena herramienta para explicar conceptos. En este caso, lo que estamos viendo es la galaxia Ton 618. El objeto es real, es una galaxia que existe realmente, o es un cuásar más bien, que existe realmente. Está a más de 10.000 millones de años luz de la Vía Láctea, del Sistema Solar. Y es un agujero negro ultramasivo, se ha dicho de él. Que en este caso lo utilizo porque es de los pocos cuásares que hay en Space Engine, o por lo menos Space Engine lo que hace es, por un lado, incluir objetos reales, pero por otro lado también inventarse, generar objetos al azar, porque lo que permite es explorar el universo. Pero claro, hay muchísimas galaxias de las que se sabe su nombre y muchas otras de las que no se sabe ni eso, así que Space Engine tiene una parte de generación de galaxias, estrellas y demás que es completamente ficticia, siguiendo la ciencia, sí, pero es completamente ficticia. Y claro, en cuanto a cuásares, hay muy poquita cosa. Así que lo que he hecho es buscar dentro del catálogo de objetos reales de Space Engine, y el único cuásar que he encontrado es este. No sé si hay alguno más. La representación no es perfecta, pero para el propósito de este vídeo va a servir. Porque, ¿qué es un cuásar? Un cuásar, en realidad, ya lo habréis visto ahí, ponía el agujero negro del centro de Ton 618. Un cuásar, en realidad, es un agujero negro. Un cuásar en realidad es un agujero negro, con una particularidad que aquí hay que decir que Space Engine no lo representa demasiado bien. Y es que los agujeros negros tienen a su alrededor un disco de material. Aquí se puede ver el disco de este agujero negro. Si nos acercamos y si nos metemos aquí, el brillo no es incluso más brillante de lo que se ve aquí, bastante más, pero esto es el agujero negro. Y si pudiésemos ver, aquí habría que bajar el brillo, pero si pudiésemos ver a su alrededor, sin este brillo cegador, veríamos que los agujeros negros, muchos agujeros negros por lo menos, independientemente de que sean supermasivos en el centro de galaxias como Ton 618 o agujeros negros de masa estelar, tienen a su alrededor un disco de material que se llama el disco de acreción. Y en realidad, evidentemente, ya sabemos que los agujeros negros no brillan, no dejan escapar la luz. ¿Cómo es posible, por tanto, que Ton 618 sea un agujero negro? Es el disco de acreción, el material que hay en el disco de acreción, que alcanza temperaturas elevadísimas, lo que brilla con tanta intensidad y hace que se pueda saber que hay un cuásar en un lugar en particular. Hay que decir que la mayoría de cuásares están muy lejos del Sistema Solar, de la Vía Láctea, los vemos en el pasado del universo. Eso lo que quiere decir es que parece, y al menos esa es la sensación que se tiene hoy en día, que los cuásares son un momento temprano en la vida de una galaxia. Eso lo que quiere decir es que la Vía Láctea seguramente hace miles de millones de años también era un cuásar visto desde otros lugares del universo, y ahora no lo es porque
Lo que sucede es simplemente que el agujero negro está alimentándose mucho menos, está absorbiendo mucho menos material y ese disco de acreción que tiene a su alrededor no es especialmente brillante, no es especialmente, seguramente no tenga demasiado material, etc. En el caso de un cuásar no pasa así. En el caso de un cuásar, estos discos de acreción tienen mucho material, hay parte de ese material que se precipita hacia el agujero negro y es un disco de material que está orbitando constantemente alrededor de ese agujero negro. ¿Qué pasa? Que en el caso de un cuásar, ese disco de acreción brilla con tanta fuerza, es tan intenso, que oculta la galaxia en la que se encuentra. Es decir, no podemos ver la galaxia. Y aquí es donde puede que penséis en términos como cuásar, blazar o radiogalaxia. Y digáis, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre unos y otros? La diferencia entre unos y otros es simplemente la orientación. Estamos hablando siempre de lo mismo, pero es simplemente la orientación de este haz que se ve aquí, que no sé por qué aquí se ve completamente negro. Bueno, ¿qué es lo que vemos en realidad cuando hablamos de un cuásar, un blazar, una radiogalaxia? Lo que estamos viendo es un núcleo de galaxia activos, como se llama así, un agujero negro que está absorbiendo mucho material, y lo que cambia es la orientación. En el caso de una radiogalaxia, lo que sucede es que vemos algo así en el espectro de radio, sí que se puede ver que hay un agujero negro que está absorbiendo mucho material, etcétera, pero es una galaxia que en el espectro visible es perfectamente normal, no hay nada que nos haga sospechar que esto podría estar sucediendo, y en algunos casos simplemente porque la orientación de esos haces de luz, de la radiogalaxia, no están en dirección de la Vía Láctea. ¿Un cuásar qué es? Un cuásar es algo así. Vemos el haz porque está en una dirección más o menos hacia la Vía Láctea, y es muy interesante porque lo que permite es estudiar cómo es las propiedades de ese agujero negro, el caso de los cuásares, y luego está el blazar. ¿Qué es lo que sucede en un blazar? Pues lo que sucede es que, sepa que no se ve el disco de acreción, lo vemos de frente, lo vemos completamente de frente. El haz de radiación de ese disco de acreción está orientado de frente hacia la Tierra. Pero en los tres casos estamos hablando de lo mismo. Y en este caso en particular, este cuásar, lo más llamativo es, por un lado, los investigadores decían, en realidad ya se había observado en 1980, pero no se llegó a identificar como un cuásar. Y hoy en día, y esto sucede en la búsqueda de cuásares en general, el problema es que para poder encontrarlos hace falta ver grandes regiones del firmamento. Y claro, para ver grandes regiones del firmamento lo que se hace es utilizar telescopios que tengan ese campo de visión y se hacen observaciones bastante rápidas. ¿Esto qué quiere decir? Que se recogen datos muy rápidamente y luego hay que repasarlos, hay que revisar todos los datos. Hoy en día lo que se hace es utilizar la inteligencia artificial, los modelos de aprendizaje de máquina, que hacen ese trabajo por seres humanos, porque es que si no es imposible revisar tantísimos datos, y se encargan de hacer una primera criba, de hacer una primera limpia de objetos que no encajen con lo que se está buscando, y luego ya queda una lista de objetos mucho más manejable, mucho más pequeña, que ya sí que es lo que los astrónomos investigadores de un estudio en particular revisan a mano. ¿Y qué sucede? Que es tan sumamente brillante este cuásar que se ha descubierto, que lo que han dicho es simplemente que es que pasaba desapercibido en estas búsquedas automáticas, porque se creía que en realidad, a pesar de que podía parecer un cuásar, era simplemente una estrella que estaba mucho más cerca de la Vía Láctea y que era demasiado brillante para ser un cuásar. No se sabía que los cuásares pudiesen ser tan brillantes como este. Esto lo explicaba, tengo aquí el nombre, Samuel Lai, que es uno de los autores principales de este estudio. Y hay un dato que dice Samuel que me parece alucinante, que es que el disco de acreción, y aquí sería todo ese círculo que veis alrededor del agujero negro de Hadrón 618, que por cierto aquí es bastante grande, el disco de acreción de este J0529-4351 es de 7 años luz. Es decir, desde el borde interior hasta el borde exterior, el disco mide 7 años luz. Claro, aquí ya lo estáis viendo, el disco está lleno de material. O sea, es 7 años luz de material alrededor del agujero negro. Es dificilísimo intentar poner en perspectiva esa cifra. O sea, me cuesta a mí, que me dedico a precisamente eso, ayudar a poner en perspectiva el universo, el cosmos y demás, y es difícil hacerse una idea de la cantidad de material de la que estamos hablando. Pero por intentarlo, si el sistema solar estuviese en el borde interno del disco, lo que quiere decir es que el sistema de Alpha Centauri, que está a 4,3 años luz, estaría en algún lugar un poquito más allá de la mitad del disco. Es decir, si el sistema solar lo ponemos por ahí más o menos, una cosa así,
Alpha Centauri estaría, ¿qué? Por aquí, una cosa así. Y a 7 años luz, evidentemente, del Sol hay un buen puñado de estrellas. Estamos hablando de algo que es gigantesco. Hay una forma de intentar visualizar el tamaño. Lo que decían los investigadores es que es 15.000 veces la distancia media entre el Sol y la órbita de Neptuno. No sé hasta qué punto es fácil de visualizar, la verdad. Creo que no ayuda mucho, pero es que es muy difícil poner en perspectiva las dimensiones de este cuásar que se ha descubierto. Y es algo que resulta sorprendente por muchos motivos. Primero, ya digo, desde 1980 se tenía constancia de este objeto, ya había sido observado, no se reconoció que fuese un cuásar porque es demasiado brillante. Y esto lo que hace es precisamente, lo dicen los investigadores así también, es el poder refinar estos modelos que se utilizan de aprendizaje de máquina, de inteligencia artificial en esencia, para que aprendan a reconocer que objetos que pueden ser así de brillantes y que pueden encajar con un cuásar, sí que pueden ser cuásares, no tienen por qué ser estrellas que sean muy cercanas a la Vía Láctea o al Sistema Solar, que es lo que se pensaba inicialmente, lo que se había planteado en un principio respecto a este objeto cuando se comienza a analizar con estos modelos. En este caso, además, hay que decir que los investigadores han utilizado también otras herramientas, diferentes observatorios, como el interferómetro, el telescopio muy grande, etcétera, y lo que han visto es que sí, es que efectivamente es un cuásar. Es un cuásar descomunal, es el cuásar más brillante conocido, ya dicen del disco de acreción, por supuesto, dicen, seguramente es el más grande del universo observable. Por supuesto, hay que añadir siempre la muletilla de conocido hasta ahora, de todo lo que se ha observado hasta ahora, porque quién sabe, a lo mejor hay algún cuásar todavía más brillante que no se ha descubierto hasta ahora, que tiene un disco de acreción todavía más grande, pero este seguramente es el más grande del universo observable, al menos por ahora lo será así, y es que todo en torno a este cuásar es difícil de poner en perspectiva. Y es algo que en realidad la noticia en sí no tiene mucho más. Es la sorpresa de ver que esto realmente estaba oculto a plena vista. No hacía falta un telescopio especialmente potente, James Webb o algo así, no, para nada. En realidad estaba registrado desde hace más de 40 años. Y es ahora cuando se ha entendido que no, que es que realmente es mucho más brillante que la mayoría de cuásares. ¿Qué es lo que sucede en estos agujeros negros supermasivos que están absorbiendo material? En realidad, más allá de eso, poca cosa. No quiere decir que vayan a destruir sus galaxias, ni mucho menos, ya lo decíamos antes. Es una fase anterior del desarrollo de una galaxia como la Vía Láctea. La Vía Láctea en el pasado fue un cuásar. En el futuro seguramente volverá a ser un cuásar cuando choque con Andrómeda. Seguramente habrá durante un tiempo mucho material que estará cayendo a ese agujero negro supermasivo que se formará a partir de la colisión de los agujeros negros supermasivos de Andrómeda y la Vía Láctea, y seguramente durante un tiempo sea un cuásar visto desde otros lugares del universo. Pero todas las galaxias en su juventud se piensa que pasan por una etapa de cuásar. Es algo que en realidad, claro, ya se ve. Aquí, de hecho, Space Engine lo que está enseñando aquí, lo que estamos viendo es la región central de esta galaxia, de Deton 618, a 55 años luz. Ya digo, esta no es la galaxia del estudio, no es ni mucho menos el caso, es simplemente una galaxia conocida. Desde lejos, si nos fijamos, lo que parece es que estamos viendo una estrella muy brillante. Y no os quedéis, por cierto, con la representación del disco de acreción y del cuásar al pie de la letra como sale en Space Engine. Es simplemente una representación, no hay que darle demasiada importancia más allá de para hacernos una idea de qué es lo que se está observando cuando hablamos de un cuásar, de un blazar, de una radiogalaxia. Y la noticia realmente es esa. La noticia realmente es que estamos hablando de un cuásar que podría haber sido descubierto hace mucho tiempo, no fue el caso. Y lo que hay que preguntarse ahora es cuándo encontraremos cuásares que rivalicen en brillo a este o que sean incluso más brillantes. Si es que pueden ser más brillantes, que es posible que no. Puede que no sean tan brillantes. Y aquí quería enseñar, simplemente porque se vea la diferencia en cómo lo representa Space Engine. Este es la representación que hace Space Engine de Sagitario A estrella, del agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia, que tengo que decir que lo han cambiado. Antes no se veía así. Y diría, de hecho, que han cambiado la representación de los agujeros negros en general. O sea, llegaría a ese punto. A ver si puedo aquí enseñaros. Bueno, no sé yo hasta qué punto va a funcionar. Han cambiado una cosa que quería enseñaros, que es el disco de acreción. Antes, por lo menos, Sagitario A estrella, al observarlo de cerca, tenía un disco de acreción en Space Engine, y me parece a mí que lo han cambiado.
Parece ser que se lo han quitado porque en realidad el disco de acreción debería estar ahí alrededor. Antes estaba alrededor. Pero bueno, ¿cómo representa Space Engine Sagitario Estrella? De esta manera. De esta manera. Y si os fijáis, a su alrededor hay estos arcos de luz que se pueden ver. Se puede ver que hay estrellas estiradas. ¿Por qué? Por el efecto de la gravedad de Sagitario a Estrella. De hecho, si cambiamos la orientación, la dirección en la que estamos mirando, veremos que el espacio se va deformando. ¿Por qué? Por ese efecto. Y es algo que resulta muy llamativo, que está bastante bien representado, también hay que decir. En el caso de Space Engine, esto sí que está muy bien representado. Y no sé cómo enseñaros el disco de acreción, porque ya digo, creo que lo han quitado. Creo que directamente la representación antigua ya no la utilizan. Donde se veía siempre un disco de acreción y permitía enseñar muy bien la deformación del espacio-tiempo, los agujeros negros, pero bueno, en cualquier caso, simplemente para que veáis la diferencia entre cómo se representa, por ejemplo, Sagitario a Estrella, el agujero negro en el centro de la Vía Láctea, y cómo se representa, en el caso de un quasar TON 618, la diferencia entre ambos, de cerca, de lejos ya veis que también sí que se puede ver como una zona brillante. En cualquier caso, como digo, eso es lo que os quería enseñar, es lo que os quería comentar en esta noticia, que se ha descubierto un quasar muchísimo más brillante de lo que se pensaba que podían ser los quasares. Y no hay mucho más que quiera comentar en este vídeo, así que lo que vamos a hacer es... Bueno, os voy a enseñar cómo se ve la Vía Láctea desde lejos. A ver si... Ahí está. La representa así. Space Engine la representa así. Y lo que vamos a hacer es simplemente, ya habéis visto que he colocado los correctos habituales a lo largo del vídeo, y por tanto lo único que me queda por decir, como siempre, es que muchas gracias por estar ahí semana a semana, que espero que el vídeo haya sido entretenido, que haya servido para entender qué es eso de quasares, blazares, radiogalaxias, etcétera, y la noticia de que se ha descubierto el quasar más brillante, más luminoso conocido hasta la fecha, con un disco de acreción que es monstruoso y que todo sobre este quasar es bestial. 17.000 millones de veces la masa del Sol. Es dificilísimo de imaginar, y además cada día gana una masa solar más, o esos 7 años luz del disco de acreción. Son cifras que son realmente, ya digo, muy difíciles de poner en perspectiva. Pero bueno, en cualquier caso, como decía, muchas gracias por estar ahí semana a semana. Y como me gusta decir siempre, si veis el vídeo en fin de semana, espero que disfrutéis de lo que quede de fin de semana. Si no es así, espero que quede poco para que podáis descansar. Así que, habiendo dicho esto, no quiero robaros mucho más tiempo. Y eso es todo lo que os voy a contar en el vídeo de hoy. ¡Nos vemos!